Todos los años sabéis que damos un obsequio a todos nuestros colaboradores, incluso a los patrocinadores. Dependiendo de las casas de dinero, solo le vamos a dar las gracias, pero. Un gran aplauso a contar con la subvención, pero seguramente que ahora Paco nos contará un regalo que tiene para darnos para el club y compensará ese pequeño problema que hemos tenido o esa tardía en la obtención de la subvención, que a buen seguro vendrá antes de que vengan los Reyes Magos, vendrá con Papá Noel y seguramente que para el año que viene podamos seguir haciendo mayor número de actividades y poder agradecer a las casas comerciales como se debe con ese obsequio que normalmente hacemos otros años. Como ha dicho José, nuestra única manera de deciros y estaros muy, muy agradecidos es que vengáis aquí junto a nosotros y poder disfrutar pues, de esto que al final es una fiesta y es un hermanamiento que tenemos entre las diferentes secciones que tenemos en el club. Y como no podemos hacer ese obsequio de premios que nos gustaría, lo que sí que queremos hacer y creemos que es un dinero bien invertido es reconocer a los marchantes y a todas las personas que a lo largo del año han tenido la continuidad, cada domingo han sabido mantener el ritmo, pues hacerles obsequio de los premios que recoge nuestro reglamento. Para ello lo hará Juan y Carlos, que son los responsables de la sección de marchas de ciclismo y nada más. Luego, una vez que hagamos la entrega de premios, os mostraremos el tradicional vídeo donde será una manera de mostraros todas las actividades que hacemos a lo largo del año y de alguna manera también explicar la razón de por qué están aquí estos mayores que están aquí, que han estado presidiendo la cena y viendo el disfrute que hemos tenido todos. Nada más, muchas gracias. Carlos. Quería comentar y creo que es opinión general, la participación tan numerosa y tan buena que ha habido este año. Y que creo que si podemos, como es cuestión de todos los que nos gusta la bicicleta, que podamos seguir, incluso animar a que más gente se siga uniendo al grupo. Y sobre todo con el buen rollo que ha habido y con la buena participación y colaboración y ánimo y demás. Vamos a empezar a nombrar de abajo para arriba todos los compañeros. Decir antes de que se me pase, creo que han sido 8 los que tienen derecho a obsequio, debido a su esfuerzo y bueno y a la cantidad de marchas a la que han asistido. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Roberto Hernández Montero, con 92 puntos. Es tu hermano, ¿no? Bueno, como no ha podido venir, si no te importa. Él ha quedado en el quinto puesto solo él. En el cuarto puesto hay un triple empate. Vamos a mencionar, da igual el número de orden, pero que sepamos, hemos registrado de la siguiente manera. El tercero de los cuartos, Félix de la Colina. Con 96 puntos. Con la misma puntuación, Manuel Domingo Muñumel. Templa. Vamos, Templa. Y también con la misma puntuación, Manuel Román Gea Vázquez. Como tercero, Juan Carlos Hernández Montero, con 104 puntos.
hay una mención especial y un aplauso, yo creo que importante, a Óscar por el esfuerzo y por la mala suerte que tuvo este año. Ha quedado en segundo puesto con 112 puntos. Óscar. Esto debe ser. No. Y primeros hay dos empatados: Román Ramos Sebastián y Carlos García Cantalejo. Con 116 puntos. Ricardo Juan, yo creo que este año la estrella y una de las grandes opciones que ha tenido el club ha sido las marchas, tanto como algo que creo que también cabe mencionar, aunque ellos no lo quieran decir, pero creo que es algo muy significativo, que es que la sección de montaña, unos cuantos integrantes consiguieron hacer un 4.000, acceder y subir a un 4.000. Ellos son demasiado modestos y no lo quieren decir, pero yo creo que también se debe valorar ese esfuerzo y, por lo tanto, otorgarles un fuerte aplauso. ¡Vamos! Como este año el protagonismo principal en el club yo creo que lo han tenido las marchas, creo, bajo mi punto de vista, y como era yo el que tenía que hacer el vídeo, pues así lo he creído, y entonces el vídeo de este año, como vais a poder ver, el gran protagonismo se le van a llevar las marchas. Eso no cabe que haya otras menciones que en el vídeo vais a visualizar y que luego comentaremos una vez acabe el vídeo. Así que si ahora nos hacen luces, cámara y acción, ponemos el vídeo. El club al final sigue teniendo su casa dentro de él. Y prueba de ello es el final del vídeo, que será la idea. De las fotos del principio, allá por el año 83, cuando hoy nuestro manajeado tuvo la brillante idea de decir que por qué no hacíamos un club y poníamos 500 pesetas y tirábamos para adelante, lo contaba en la radio. Lástima que no hubiera podido encontrar esa llamada telefónica que hizo Jacinto a un programa de Radio Nacional de España, contar su experiencia de cómo fundó el club, porque hubiera sido bonito acabar con esa parte del vídeo, pero la hemeroteca no me ha dado tiempo para poderlo encontrar. De todas maneras, yo creo que Jacinto hoy era el día en el que le queríamos homenajear a él, porque él fue el que el precursor de la idea, y al final los demás hemos ido poco a poco cogiendo pues un legado. La verdad es que el año para el club empezó difícil, porque la reunión de la Junta General nadie teníamos interés, intención de coger ese legado que nos habían dejado los antecesores, y principalmente porque era muy difícil llegar al nivel al que lo habían dejado. Afortunadamente, este año hemos sido como hemos podido, pero hemos tenido la gran suerte de, como dice el vídeo, siguen estando ahí. Y aunque no figure dentro de la junta directiva, sin esa gente que está detrás y que, aunque no esté en el papel escrito, siempre tendremos trabajo. Entonces, a toda esa gente, que no voy a poner nombres porque todo el mundo sabemos quién son, pues les pido un fuerte aplauso. Los que le vamos conociendo, conocemos una dote nueva que tiene, una nueva virtud que ha desarrollado, y quiere homenajear a otro de los que también hemos homenajeado en el vídeo. Entonces voy a por ello y haces estrella. Muy bien. Pues nada. Aquí unas palabras para ti. Pues nada, pues quería testimoniar e impulsar sobre el que ha ido más alto de todo nuestro ámbito de ciclismo, que ha sido Antonio, que ha llegado a ser al profesionalismo, y he tenido la gentileza de hacerle un cuadro de un ciclista.
y se la voy a entregar a la pista. Yo un ciclista que no sé si era él o no, pero bueno, yo he intentado que fuera un ciclista. Eso es una fotografía. Mira, tengo la carne de gallina, ¿eh? Esto no me pasa ni cuando gano carrera. Mira, a lo mejor es que me ha dicho, a ver si vas a llorar, digo, a ver si es que yo voy a hacer esto. Pues al final... pues sí. Nada, he hecho lo que he podido. Joder, ¿eh? Es que no sé, me has dejado... Fui, pedí una fotogea, pero bueno, me llevé el programa de aquí que había de cuando hicimos los 25 años. Pero ahí la cara, yo no sé, no podía sacar una cara que te pareciera. Yo que me di otra foto que era casa acá, y es la casa acá y le tienes gafas. Digo, pues aquí tampoco le puedo sacar, así que le pongo gafas. Pero es que me has mejorado, me has puesto más guapo. No, pero mira, observa que estás cogiendo aire. Estás así. No, es verdad, ¿eh? ¿No está inspirando? Un poquito se ve que está inspirando el aire. Se puede ver todavía, ¿eh? Bueno, yo soy apurado. En 20... Solo... Nada, dar las gracias a Jacinto por este detalle que no sabía nada, no me lo esperaba y... Bueno, pues nada. Es que no sé, mira, me he quedado un poco sin palabras, sí. O sea que... Mira, os digo la verdad, es que esto es lo que más me gusta a mí de estas cosas, que... No, porque... Voy a comentaros una cosita, pues el otro día me comentó, bueno, uno del club, que dijera unas palabras y tal, y yo digo, que no me gusta hablar y no me gustan estas cosas. Sí. Pues no, la verdad me dijo, joder, es que tú eres referencia para los chavales y tal, digo, yo no me considero referencia para nada, porque de verdad lo digo, a lo mejor la gente pues puede pensar así, profesional, ganas carreras o tal, no me veo yo referencia, si por algo, y se lo digo a los chavales, ¿no?, que de verdad, si fuera referencia de algo, que no fuera por eso, que fuera por realmente disfrutar de algo. ¿Eh? Disfrutar de algo, o sea, poder disfrutar de cada día que salgo a montar en bici con esta gente y de la misma actividad. Eso es lo que realmente sí que me gustaría transmitir a los chavales, que luego los triunfos y todo esto pues viene con el tiempo, pero lo primordial es eso, disfrutar y estas cosas, disfrutar de ello, de lo que haces en toda la vida, en la bici, en los estudios, en el trabajo, en todo. Muy bien. Así, pues es que es muy fácil. Bueno, enlazando las palabras que decía Antonio, que yo creo que estamos todos de acuerdo con él, a mí este año, uno de los líderes de este año de las marchas decía, es que este club, si es que al final, no es un club, son mis amigos. Verdaderamente los que están aquí, pues posiblemente sea con la gente con la que mejor me llevo y con la que mejor trato tengo. Y siempre en la adversidad y en la dificultad es donde se ven las amistades. Y en 27 años, afortunadamente, todavía no hemos tenido un problema en la bicicleta, así que tuvimos una gran desgracia en la montaña. Pero este año, Óscar nos dio un susto y Pispajo, pues, el homenaje que le hizo en la Carles Astre. Bueno, esto es un homenaje de todos, ¿no? Pues allí fuimos unos cuantos representando y seguramente que éramos... Pues estuvimos los que estábamos, pues porque no todos podemos ir, ¿vale? Pero bueno, estamos ese día y en representación de todo el club. Bueno, pues Óscar, si no te importa. Esta es una foto, ¿no? Pues oye, pues tenemos el orgullo de que nuestro mayor ha pasado primero por una... Es una marcha, que son carreras encubiertas, que se va a toda hostia. O sea, es una carrera, así hablando plata. Pues nada, pues que pues la ganamos. Y la ganamos y te la... Te la dedicamos a ti, ¿vale? Desde ese día, con el tiempo, y bueno, una jornada, quedan tres, que aquí, que no lo he localizado, pero bueno, esto es para
ti para que tengas un recuerdo y que te esperamos el año que viene allí, bueno, ¿vale? Pues, y que te echamos mucho de menos. Muchas gracias, ¿vale? A todos y por lo... Sí. Nada, no sé. No me lo esperaba. La marcha nos quedamos simplemente a 4 o 5 personas de ser el club más numeroso. Aún así, no fue de mérito porque hemos salido en todos los periódicos, en el periódico más importante a nivel nacional de ciclismo, que fue la contraportada, en la que parece que lo hicieron a posta, pero cogieron a Antonio Apispajo detrás y a Juan Pablo Zaonero y fueron la contraportada esa semana del marca del ciclismo, que es el Metadona. Bueno, y como hemos dicho que el alcalde tenía un premio para nosotros, un regalo, y siempre se deja lo mejor para el final, pues si al principio le he empezado cizañando un poco y azuzándole para que ese dinero venga cuanto antes, pues creo que también es de justicia que ahora él nos transmita esa buena noticia que creo que a todos nos va a alegrar mucho. Paco, bueno, muchas gracias, enhorabuena a todos. Yo la verdad es que me quedo gratamente sorprendido, ¿no?, con lo que he visto aquí esta noche. Uno de los clubes más arraigados en nuestro municipio, con mayor historia, que nos ha proporcionado pues más nombre y más éxitos a nuestro municipio, ¿no? Y que yo creo que le queda muchísima, muchísima vida, muchísima salud. Y bueno, pues por esa zona de ahí está el mejor exponente, ¿no? De lo que, como decía aquel, ¿no? Esto, si esto es lo peor que tenemos, ¿no? Pues qué bien, ¿no? Bueno, yo no me voy a extender mucho, ¿no? Primero pediros disculpas por si os hemos ocasionado algún contratiempo con las subvenciones, con los dineros. Bueno, algunas veces el proceso administrativo nos deja estas cosas, ¿no? Pero sí que quiero deciros que hace un par de días tuvimos una junta de gobierno en la que aprobamos el pliego de condiciones para contratar el rocódromo en el polideportivo, ¿no? Y yo creo que no es que sea un regalo, ¿no? Yo creo que es una infraestructura deportiva a la que tiene derecho el municipio en general, ¿no? Entonces, incrementar el nivel de infraestructuras deportivas yo creo que es un derecho del municipio. Yo creo que las infraestructuras deportivas en este caso son una inversión, están para usarse, y en ese sentido pues el ayuntamiento, por lo menos en el tiempo que estemos nosotros, no va a escatimar en infraestructuras relacionadas con el deporte, porque creo que eso es una garantía de futuro, es una alternativa a tantas y tantas cosas que estamos desacostumbrados y desgraciadamente a ver en este tiempo, y yo creo que apostar por el deporte siempre va a ser una inversión de presente y futuro sobre todo. Así que es lo que tengo que deciros, ¿no? Anunciar que pues en el plazo de tiempo lo más breve posible intentaremos, pues el municipio contará con un rocódromo en el polideportivo del Espinar. Os lo merecéis vosotros y se lo merece yo creo que todo el municipio. Muchísimas gracias. Bueno, nada más que decir, solo que disfrutéis de lo que nos queda de velada y que brindemos porque el año que viene sea como poco igual de bueno. Muchas gracias. La marcha que te hubiera gustado hacer, casi seguro, Óscar, le pidieron a Perico que te dedicara el cartel de la marcha de este año y así lo hizo. Y te pone para Óscar Cete que siga con la afición por el ciclismo. Así que aquí tienes un obsequio más, que se nos ha pasado a darte, es un premio. Es igual que...